Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos, hoy toca nuevo gameplay, nuevo vídeo gameplay de Alone in the Dark 4 de New Nightmare. Bueno, nos quedamos aquí con Aline, estamos en el patio interior del fuerte. Antes de nada, antes de que se me olvide, dos cositas, chicos, dos cositas. Se me olvidó mirar en el inventario que el trípode, ¿dónde está nuestro amigo el trípode? Si le examinamos, veis que tiene una media... un medio disco metálico ahí, con lo cual esto se puede separar, ¿vale? Ya tenemos el medio anillo metálico, ¿vale? Esto lo combinamos con esto y ya tenemos el anillo metálico, ¿vale? Y me diréis, ¿para qué vale ese anillo metálico? Bueno, pues ahí hay que meter en la piedra energética Ascani para el pulso fotoeléctrico, pero no lo tenemos, así que de momento tenemos que esperar, ¿vale? Porque nos hemos quedado un par de cositas. Bueno, lo primero, el puzzle este, ¿os acordáis? Bueno, yo recuerdo que la solución del puzzle es la misma fecha donde se desarrolla el juego, que es el 31 de octubre del 2001, ¿vale? Pero mucha gente se atasca aquí porque pone la fecha mal, y es que el juego... Bueno, el juego, en Estados Unidos la fecha se introduce de forma distinta, ¿vale? Os explico. Vale, vamos a poner primero aquí 2001. Vale. Sería 31 del 10 del 2001, pero en Estados Unidos es al revés, se pone primero el mes y después se pone el día. Esta es la solución, 10-31-2001, ¿vale? No sé si lo comenté en el primer escenario cuando lo subí ya hace tiempo este juego. ¿Has llegado a alguna conclusión? Porque me estoy quedando helado aquí fuera. Sí, creo que sí. Espera. Tus indicaciones corresponden... a una fecha. A la de hoy. ¿Qué? Creo que ya lo entiendo. La fecha del ritual, la apertura de la puerta, las estatuas. Voy a introducir la fecha de hoy en el panel de control del planetario. Es increíble. Los planetas se están alineando. Hacia el este. Parece que llevas toda la vida haciendo esto. Voy a celebrar el ritual y después te llamo. Carby, ten cuidado. Eso es un lujo que puedo permitirme. Cambio. Bueno, también, mejor dicho, la mejor manera de solucionar este puzzle, ¿vale? Seguir las instrucciones de Carby. En el vídeo anterior lo vimos, que nos indicaba el número de marcas. Si las vamos apuntando todas, al final nos sale la misma fecha. Cogemos una llave grande de bronce, un sello, una llave pequeña de candado y una estatua Canis. Vamos a echar un vistazo a esto. Tenemos la llave grande de bronce, que tiene que ser para alguna puerta antigua. Tiene pinta. Vale. Tenemos, por otro lado, el anillo de Alan, que lo vimos en el primer escenario con Carby, que Aline se lo dio, ¿vale? Se lo tendremos que dar a Carby, más adelante. Una estatua Ascani de la serpiente, ya tenemos dos. Y lo otro que hemos conseguido era... ah, la llave pequeña. Esta llave pequeña de candado es la que abre el candado de la azotea, donde está el pararrayos oculto, ¿vale? Bueno, pues lo tenemos casi todo, ¿no? No, no lo tenemos casi todo. Porque, si no recuerdo mal, a ver... A ver... No, por ahí no, por aquí... Me dejé en el capítulo anterior, en la zona de la mazmorra, se llama, ¿no? Donde está el cañón, vamos. Me dejé un objeto importante por coger, chicos. Así que, volvamos. Vale, vamos por aquí. Un objeto importante por coger, vamos, vamos. Y, si no recuerdo mal, me parece que hasta munición, ¿eh? Vamos a ver. A ver. Vale, por aquí lo tenemos todo mirado. Es que miré muy por encima, ¿eh? Y seguramente se me pasará alguna cosilla, ¿eh? Aparte de subir por la escalerilla que vamos a ver.
A ver esto. Vale, esto está todo despejado. Por aquí. Ahí no hay nada, bien. Mira, aquí por ejemplo nos hemos dejado munición para bengalas. Que como voy, por cierto, de bengalas. Granadas, bengalas. Bueno, aquí dicen cohetes, pero son bengalas, ¿vale? Voy a quitarme. Me gusta este arma. Vale. ¿Y qué más cositas me he dejado por aquí? A ver. Ah, pues subí por la otra escalerilla que hay, ¿vale? Esa escalerilla, que no llegue a subir. La leche, sube, venga. ¡Ey, va! ¿Un tristán? No, dos tristanes. Bueno, corremos un poquito. Pero vamos a ver. Si te estoy apuntando, macho. Eso es. Si te estoy apuntando. Leche. A ver, ahí brilla algo. Tranquila, tranquila, Lin. El molde, esta era la pieza que nos habíamos dejado. Un halcón bien cerrado con una cadena. ¿Podremos abrirlo con la cizalla? No. Necesitamos alguna llave que no tenemos. Bueno, para más adelante. Sigamos, sigamos. Lo primero, el arma. Bien recargadita. Vale. Tenemos el molde y tenemos el lingote. Para usarlo en la máquina del taller, tenemos que ir al taller, ¿eh? Tenemos que ir al taller. Vale. Por ahí no consigo nada. Para irnos de... Vamos por aquí. No te matajes en las esquinas, Salín. Hazme el favor, ¿eh? Vale, por ahí. No te matajes en las esquinas. Venga. Tenemos la llave del candado ahora. En el taller. Con lo cual, genial. Vamos a abrir ya y quitarnos otra cosa más encima que nos hemos quitado. Vale. ¿Eh? ¿Cómo que...? ¿Qué es eso? A ver. A ver, Ali, ¿apuntas? Apunta como el culo. Es que apunta como el culo. Venga, vente para acá, ¿no? Que vaya telita el autoapuntado del juego, ¿eh? Vaya telita. Venga, recarga. Fuera. Es que tengo mucha munición. Vale, venga. Despejado, ¿no? Vale, estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí, pero... Bueno, sí, venga, vamos por aquí. Que, a ver, podemos subir por aquí y volver hasta el taller. Pero no, vamos a hacer primero esto, porque esta puerta estaba cerrada, creo. Sí. Pero tengo una llave que he conseguido que no sé si la abre. Sí, correcto. Mira, ¿qué es esto? Una caja de granadas, qué bien. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Eso qué es? Un amuleto guardado. Hay casi 200 metros, Dios mío. Bueno. A ver, esta es la estatua que vimos con el telescopio, ¿os acordáis? Que tiene un agujero. Aline, soy Carby. Bueno, ¿qué tal el ritual, señor brujo? No te reirás cuando te diga que he recuperado una estatua y un disco de piedra. ¿Un disco de unos 25 centímetros de diámetro? Exacto. Lo necesito. Tenemos que encontrarnos enseguida. De acuerdo, me dirijo al fuerte y tú ven hacia mí. Perfecto. Vámonos. Bueno, ¿esto qué es? ¿Una banda de raptores desarmados? Bueno, es tontería aquí de armar tiros. Porque los raptores lo mejor es la pistola. ¿Y ahora qué? ¿Un tristán de estos? Toma, toma. Pero espérate, que estos son los de la lengua. Esto es lo que más les gusta, es esto. Eso es. A ver. Hacer puñetas. El otro está a hacer puñetas, ¿no? Vale.
Tenemos que volver a deshacer todo el camino. ¿Por dónde vuelvo? ¿Por dónde vuelvo a deshacer todo el camino? Pues por aquí, mismamente. Hay que salir. Vale. Tenemos que encontrarnos con Carby, con lo cual hay que deshacer todo el camino, todo el camino. Sube por aquí. Salir del fuerte. Vale. E intercambiar los objetos. Yo tengo el sello de Alan, que cuando jugamos el escenario A con Carby, Alin nos lo dio y ahora lo vamos a hacer al revés. Nosotros siendo Alin se lo vamos a dar a Carby y él nos dará, creo que era el disco de metal que había que poner ahí. Por aquí. Vale. ¿Esto qué son? Ah, los reactores, espérate, solo hay dos. Pues venga, lo voy a despachar con la pistolita en un momento. Qué bolletas, los dos. Sigamos con nuestras escopetas, por cierto, la recargo. Venga, vámonos. Aquí ya no hacemos nada. Vaya, si nos sale Tristán otra vez. Pues tengo un montón de munición, Tristán. No sé si lo sabes, ¿eh? Tengo un montón de munición de tu amigo en la fiesta. Sí, cúbrete que nos está llevando. A ver, que le está dando un mareo al hombre. No quiero mareados, ¿eh? No quiero mareados. ¡Qué puñetas! Eres historia, chaval. Vámonos. Vale, bueno. Nos hemos quitado a Tristán. Al menos de momento. Que no es poco. ¿Por dónde tenemos que ir? Vale, todo recto. Por aquí. Y ahora para abajo. Eso es. Todo este camino lo hicimos antes. Ahora lo estamos haciendo a la inversa para encontrarnos con Carby. Que nos dé el puñetero disco de piedra. Es un disco de piedra que tenemos que encajar en la estatua. ¡Alto, disparo! ¿Alin? ¿Carby? Me has dado un susto de muerte. Lo siento. Parece que lo lamentas. Déjate de bromas. Tengo la impresión de que no vamos a ninguna parte. No he encontrado más que retazos de información, piezas de un puzzle que no encajan, como este sello. ¿Un sello? Enséñamelo. No tan deprisa. ¿Tienes el disco de piedra? Gracias por la confianza. Lo siento, pero no me fío de nadie. Quieras o no, estamos juntos en esto. No perdamos más el tiempo. Muy bien, así que hablar conmigo es perder el tiempo. No quiero decir eso. Pues es lo que has dicho. Toma el sello y dame el disco de piedra, lo necesito. De acuerdo, pero quiero que sepas que admiro tu valor. ¿Solo mi valor? Ya veremos. Buena suerte. Igualmente. Bueno, tenemos el disco que nos ha dado Carby, que está por aquí. La estela de piedra se llama. Una estela circular de piedra de 25 centímetros de diámetro, con un símbolo Scanis en bajorrelieve. Bueno, pues hay que ponerlo en la estatua que hemos visto. Vamos a hacer el camino otra vez de vuelta. Bueno, por suerte nos evita toda la vuelta hasta aquí, nos ha traído directamente. Ahí hay que poner, ¿veis? El agujerito donde hay que poner la estela. Vamos a objetos y la colocamos. Tenemos una piedra luminiscente y una estatua Ascani que representa a un pez. Carby, tengo tres estatuas. Yo también, y espero que Densau tenga la séptima. Tenemos que reunirnos con él en la puerta. Creo que las cosas se van a aclarar pronto. ¿Cómo hago para llegar hasta ahí? Según el diario de Alan, hay un pasadizo secreto que empieza en la fortaleza. Carby, me ayudas tanto que a veces no sé qué haría sin ti. Alin, no perdamos más tiempo. Muy bien. Esta piedra, ¿dónde está? ¿Dónde está? Objetos. Esta piedra... La examinamos, una piedra Ascanis que brilla con luz increíble. Esta piedra hay que meterla en aquí, en el pulsar fotoeléctrico. Pero para eso había que combinarla primero. Eso es, ya la tenemos, a ver.
Ahí, anillo metálico con piedra energética Ascanis. Muy bien. Ahora, el pulsa fotoeléctrico con el acelerador. Esto había que combinarlo con... No, me deja combinarlo con eso. No, tampoco. Trípode. ¿Con qué había que combinarlo? Diseñado por Jeremy Morton. ¿Le falta el cañón? Ah, vale, es que todavía no tenemos el cañón, chavales. Nos falta el cañón, vale, venga. El cañón lo hacemos en el taller ahora. Ya con el molde de... ¿Ey? ¿Qué oigo por ahí? Ah, bueno, es que había un Tristán por aquí suelto. Vale. Tenemos que ir por aquí. Porque hay que subir al taller. Vale, aquí enemigos no hay, ¿no? Sin detenerte, Alin. Que subir hasta arriba del todo. A donde el taller. Y ahí en la máquina esa que vimos. Que conseguimos meter el lingote. Pero no sabíamos muy bien qué hacer con él. Ahora ya con el molde. Podemos obtener una pieza. No sé si era el cañón o una pieza que se engarzaba o algo así. No me acuerdo. Venga, sube, sube, Alin. Hace 6 años o por ahí que subí el recorrido del juego en PS2, ¿eh? Ya he hecho unos añitos de esto, ¿eh? Hay cosas que sí me acuerdo, pero hay otras que no las tengo tan recientes. Vale, estamos aquí. Me parece que era por aquí, donde estaba la maquinita. Aquí. Vale. Una extraña máquina. Venga. Objetos. Lo utilizamos. No, vale, es que hay que poner el molde también. ¿Dónde está el molde? Eso es. Ahora. Con el molde metido, le metemos también esto. Tiramos de la palanca. El cañón de un arma. El cañón de un arma. Vamos a examinarlo. ¿Dónde está el cañón? Cañón del perforador. Un cañón de acero templado. ¿Con qué había que combinar esto? Con... No, con esto no. ¿Con qué había que combinar eso? Con el trípode. Vale, a ver, ¿dónde está la pieza resultante? Trípode con cañón. Vale. Lo combinamos con esto. Perforador sin piedra energética Ascanis. Vale, pues ahora hay que... Esto... Combinarlo con la piedra energética. Ahí tenemos. Perforador con piedra energética. Ahora solo falta que le llegue energía a la piedra energética. Y para eso tenemos que sacar el pararrayos. ¿Vale? Pero ya tenemos la llave que abre el candado. Con lo cual, vámonos. No esperamos más tiempo. Arriba. Sí. Venga, sube. Sube, Alin, sube. Vale. Lo primero que hay que hacer es subir arriba del todo. Y abrir el candado. Vale, así que hay que subir por esta escalera también. Venga, dale caña, Olin. Vale, seguimos, seguimos. No te nos atasques. Vale, y ahora hay que buscar el candado. El candado estaba aquí. La trampilla está cerrada con un candado. Objetos. Úsala. Vale, perfecto. Ya podemos abrir la trampilla para sacar el pararrayos. Y con ese pararrayos cargar la piedra energética Ascanis. Tiramos. Bueno, abierta la trampilla, vamos abajo que hay que sacar el pararrayos. Bajamos por la escalera. Abajo, abajo. Por aquí. Venga,
Dale, ahí. A ver, ponte. Colócate bien, Alin. Venga, panel de control. Tira la muñeca. Bueno, tenemos aquí a Tristán, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer con nuestro amigo Tristán. A ver. Vale, ahí nos ha dado, pero. Es jugar con él un poquito. A ver si le pegan un par de rayos y le dejan ahí seco. Vamos a hacer una vuelta por aquí. Porque él tiene que saltar justo cuando caiga el rayo. Y esto es un pequeño incordio, porque hay veces que sí, que salta. ¿Veis? Hay que saltar, hay que conseguir un buen timing para que nuestro amigo salte cuando está el rayo ahí pegándole la descarga. Entonces tenemos que dar vueltas hasta que le liemos. El condenado, una vez que el rayo cae, no salta porque, claro, sabe que se va a dar. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer cuando caiga el resplandor, ese resplandor, porque la verdad que no tengo, no sé qué pasará. Lo tenemos a pegar de tiros, a ver, porque tenemos bastante munición, ¿no? Sí, tenemos 57 cartuchos todavía. Que aguanta más, ¿eh? No, nuestro amigo no cae, ¿eh? Tenemos que hacer que se dé con los rayos. Uy, ahí por qué demonio no la ha dado. No os preocupéis por la cuenta atrás, porque esa cuenta atrás realmente lo que hay que hacer es llegar simplemente hasta el subterráneo. Donde está la mazmorra, donde está el cañón. Y ese es el tiempo que tenemos para llegar. Ahora el pararrayos se vuelve a ocultar, pero lo podemos volver a sacar. Lo que hay que hacer es quitarnos a nuestro amigo del medio, ¿vale? Que es muy pesado, muy pesado, muy pesado. A ver. Vale, sí. Tiene que saltar nuestro amigo. A ver, vamos a ponernos ahí. Venga, ahora. Ahí, por los pelos, ahí. Venga. No, no le he dado. Ahí lo hemos hecho. ¡Ah! Tenías que haber saltado, condenado. Que es por culero el bicho, ¿eh? Porque como tenemos que conseguir que salte justo cuando cae el rayo, es por culerillo, ¿eh? Luego otras veces te puede salir a la primera o a la segunda rápido, pero venga. Porque la verdad que nunca he probado a no darle caña a los amigos. Para acá. Ahí va, ahí tenía. Si hubiera saltado para el otro lado. Es que entre eso y que el control no es muy allá de nuestra amiga Lynn, pues. ¡Ay! Sí, pero no. Nuestro amigo necesita más de un impacto, por lo que veo. Venga. Para rayos se va a ocultar. Da igual. Lo podemos activar. Sí, lo bueno que. A ver, no tenemos tiempo en el sentido de para cargarnos este bicho. Lo podemos cargar tranquilamente, ¿vale? El problema es, ya te digo, tener el timing para darle. Porque es muy pesado, muy pesado.
Ahí te tenías que haber animado, chaval. ¿Ves? Es que él salta cuando el rayo no está. Ahí por los pelos no le da. Vamos, Salín, vamos. Venga. Ahí lo puedo hacer otra vez. Todavía aguanta. Creo que requería un impacto más, ¿eh? Venga, un impactito más. Eso es, tú ponte a saltar como una cabra. Que ya caerás. Venga. Solo es un rayito, ven para acá, colegui. Que solo es un rayito. Ahí el condenado podía haber saltado, ¿eh? Ahí el condenado podía haber saltado. Bueno, tenemos muchos botiquines, ¿eh? No nos tiene que preocupar el hecho de que... Eso es, vete para allá. Yo voy a activar aquí el pararrayo para meterte la descarga que te queda. Creo que le queda una más, ¿eh? Recuerdo que no eran muchos impactos, ¿eh? Ahí estás. ¿Ya? Venga, pesadilla. Vale, ¿nos podemos ir? Bueno, tenemos 1 minuto 38 para llegar echando leches hasta las mazmorras. Así que venga, vamos para allá. Por aquí. Eso, vamos por aquí, bien. No perdamos tiempo. ¿Viene el Tristán detrás de nosotros? No, se ha quedado ahí dando vueltas. Muy bien. Venga, bajemos. Aquí ya no tenemos nada más que hacer. Ah, pues mira, viene el Tristán detrás de nosotros, ¿eh? Venga. Bueno, oigo por ahí a los de la lengua. Son muy puñeteros. Si acaso me voy a poner esto, que para hablar de lengua es el mejor arma. Aunque ni lo voy a disparar, si puedo esquivarlo, los esquivo. Pierdo menos tiempo. A ver, no te atasques, salir, que la liamos. Venga, rápido, rápido, rápido. No pasa nada, os ha dado un toquecito de nada. No os ha dado un toquecito de nada, no os preocupéis. Vale. No. Vale, tengo que ir. Vale, por aquí. Venga, rápido, rápido. 42 segundos. Bueno, a este directamente. Pasa a morder. Los zombies. Paso de ellos. Venga, rápido. Tenemos 36 segundos. Vamos, vamos, rápido. Rápido, Lin. Que le echando hostias a donde está el cañón. Y poner el arma. Para que caiga un rayo, ¿vale? Como el pararrayos todavía está arriba. Y cargue la piedra Ascaris. Está ahí. Vale. Venga, coloca objetos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. La descarga ha destruido el perforador. Vale, ya veo, me la dejamos. ¡Oh! ¡Tristán! Cuidado, cuidado. Que de este no contaba yo. Tenemos 13 botiquines. 1 y 2.
Y en armas tenemos... ¿Qué tenemos para darle a este? Esto, que les encanta. Que en el primer escenario con Carby les encantaba. Eso es. ¡Hala! ¡Hacer puñeta, chaval! Y hemos abierto un boquete aquí. ¡Vaya! Coge eso que está en el suelo. Vale. Documento. Venga, sigamos. Que me dejo esto. Por Dios. Un pulsa fotoeléctrico. ¿Os acordáis de esta arma, no? Ya lo vimos en el recorrido con Carby. Que además se puede ir recargando. No sé, he cogido el cargador. A ver. Tenía un cargador, recuerdo, ¿no? Sí, pero no lo llevo ahora mismo. Bueno, da igual. Lo voy a ir gastando. Eso es. Vamos a bajar por aquí, que ya estamos, según el mapa, en el río subterráneo. Baja por la escalera, sí. Venga, avancemos. Hacia adelante todo. Ah, vale. Espérate un momento. Que el pulso al fotoeléctrico este no es el que yo decía. No es el arma que yo decía. Sí lo conseguimos con Carly. Pero no es el arma que yo decía. Era otra, era una pistolita que había muy chula, que la recargaba con una cargadora. Ahora pone y pega un pepinazo. A ver, ¿dónde estamos ahora? Pozo derrumbado. Vamos a investigar por aquí, porque aquí habrá cositas interesantes para coger seguro. A ver. No hay mucho. Así que lo único que queda es bajar por la escalera. No hay otra. Voy a llevarme... esta. Aunque tengo un montón de munición, ¿eh? Sí, es verdad que he notado que en esta segunda... Bueno, en la primera vuelta también nos sobró bastante munición. Pero en esta segunda vuelta ya es demasiado la munición que nos ha sobrado, ¿eh? Fíjate que hemos derrochado en el Hogwarts Morton ahí cuando le caían los rayos. Que en realidad te puedes pasar eso sin gastar ni una sola bala. Y nosotros hemos derrochado un montón y aún así nos sobra un montón de munición. A ver. No sé si aquí habrá algo. A ver, para coger. No, la linterna no me dice nada. Por aquí. Vale, a ver dónde vamos. ¿Dónde va esto? Por aquí. Estoy adentrando en el pueblo subterráneo. ¿Aline? Veo que los dos hemos llegado al mismo punto. No hay tiempo, debemos darnos prisa. O nuestro sacrificio no tendrá sentido. Empiezas a hablar como un nativo. Me siento como si me hubiesen encomendado una misión. Sí, bienvenida al club. Allí hay una estela con inscripciones. Me gustaría saber qué pone. Sígueme. Bueno, ¿puedes transcribirlo? Espera, sí, creo que sí. La puerta que está ante vos es la puerta que guarda las tinieblas en las entrañas de la tierra. Vos, a punto de abrirla, debéis saber que la noche hace retroceder a las tinieblas hasta el interior de estas cuevas, mientras que el sol las llama a salir. Por tanto, si se abre la puerta, cuando el día arroja sus primeros rayos, las tinieblas se extenderán por todo el mundo, abriendo paso a sus criaturas, que deambularán por la superficie de la tierra, alimentándose de la sangre de todos los hijos de la luz. ¡Dios mío! Y tanto. Creo que estos son los siete dioses de la luz. Sí, y ese tío del medio debe de ser Hecatonchires, el dios de los dioses. ¿Crees en esa leyenda? ¿Tú crees en esta isla? Venga, démonos prisa. Pues eso, démonos prisa. Vale, estamos en...
En el puente, por esta, bueno, esta localización ya lógicamente la vimos con Carby, porque aquí es donde los dos personajes coinciden. Por aquí debería estar el amigo de Densho. A ver, ¿dónde nos lleva esto? Ah, mira, aquí había cositas para coger. Sube. Venga, botiquines, bengalas. El cargador del acumulador y la pistola lumínica. 5 minutos lo he guardado. Qué barbaridad. Esta es la pistola que os decía yo, chicos. Que está genial. Para quitarnos toda la lacra que nos vamos a encontrar. Te lo ruego, Alan. No tienes ni idea de las consecuencias que acarreará lo que vas a hacer. Eden Shaw, has estado observándome durante años, esperando este momento, para comprobar si tus poderes de brujería están todavía vivos. Pero es demasiado tarde. Deberías haber rogado hace mucho tiempo. Tú y yo sabemos que hoy es el día. O la noche, en realidad. ¿Tiemblas? Al fin y al cabo estás como todos los demás, fascinado. Ahora veo que solo mi padre era capaz de luchar contra la locura que persigue a todos los Morton. Y eso es lo que le mató. Yo lo maté. ¿Y quieres que lo abandone todo ahora? Me he pasado toda la vida esperando este momento. Nunca me importó vuestro mundo humano. Mi investigación ha dado su fruto. He creado un nuevo ser, sin conciencia, sentimientos ni dolor. Un ser que no conocerá ni la duda ni la esperanza. Pronto, mis hijos controlarán la tierra. Y mi hermano, ese cobarde, será uno de ellos. Sé lo que esta estatua representa. Y por eso me la llevo conmigo. ¿Pensabas que destruyendo mi mundo satisfarías tu destino? No esperes que te vaya a dejar tener ese final feliz. ¡Fuera de mi camino! En cuanto a vosotros, extraños, no sé qué os ha traído aquí, pero vosotros también experimentaréis pronto el sabor de las tinieblas y el olvido. La luz ha reinado durante demasiado tiempo sola. Ha llegado el momento de que las tinieblas se extiendan por todo el mundo. Bonaza Ternas, Gouro Elier, Zaire Catonchires. Se lo ruego, no abandone. Si no recupera la séptima estatua, estamos todos condenados. Pero Carby está muerto. Y yo sola jamás lo conseguiré. Su amigo no está muerto. Si lo estuviera, querría decir que los dioses de la luz nos han abandonado y no tendríamos más opción que arrodillarnos y esperar a las tinieblas. Créame, Carby no está muerto. Sé lo que Alan desea. Quiere hacer desaparecer la séptima estatua en las profundidades de las tinieblas para evitar así que yo celebre el ritual. Debe detenerlo antes de que salga el sol y se extiendan las tinieblas. ¿Se da cuenta de lo que me está pidiendo? Vine aquí a autentificar la traducción y a encontrar a Obed Morton. Y termino arriesgando mi vida cada 5 segundos. ¡Enfrentándome a horribles criaturas! Nuestro destino está escrito, pero no sabemos leerlo. Aprenda a recordar sus sueños y decídase. Sabe perfectamente que no puedo negarme. Ya he llegado demasiado lejos. Más allá de la puerta tendrá que sobrevivir. Recuerde que el agua de los manantiales lo cura todo. Pero, cuidado, no hay muchos. Ahora vaya. Nuestro mundo está en sus manos. Muy bien.
Pues venga, vamos a hacer caso al amigo Edenshow y vamos a avanzar. A ver. Pues solo hay que bajar por aquí. Venga. Dale, Alin. Todo lo que nos vaya saliendo al paso lo vamos friendo con la pistola, que además la recargamos. Genial. Ya nos avisa lo de los manantiales. Por aquí. Nos recupera la vida. Genial. Aunque tengo, yo creo que debo tener unos 11 o 12 betiquines, por lo menos, ¿eh? ¿Alin? No sabes lo que me alegro de volver a oír tu voz. Alin, he tenido un extraño sueño. Es la primera vez que me acuerdo de uno de mis sueños. Entonces debes estar sobre la pista. ¿Dónde estás? En un afloramiento rocoso, sobre un abismo. Has tenido suerte. Pase lo que pase, debemos conseguir la estatua de Alan antes de que amanezca. Edenshaw me dijo que el agua de los manantiales tiene poderes curativos. ¡Qué bien! Te prometo que lo vamos a conseguir. Muy bien. Vale, cristal luminiscente. ¿Y aquí qué nos dice qué? ¿No ves nada? No. Vale, pues seguimos. Por aquí. Venga, a ver qué nos sale. Uy, qué bien, no hay enemigos. Venga, bordeando, a ver. A ver, ¿a qué se estoy oyendo algo? Ah, mira, ahí viene el primer cristal. Perfecto. A ver, tengo ahí una trampilla y otra ahí. Vamos primero a la que está justo enfrente. Por aquí. Vale, pero ahí no tengo manera de llegar, ¿no? No. Veo más tristanes, oigo por ahí. Vale, perfecto. Vamos a recargarla. Eso es. Tú tranquila, Link, que con esta pistola somos imbatibles. ¿Dónde estás? Vale, aquí a lo mejor al final hay algo interesante. Voy a mirar todo bien. Lo que estoy viendo es que los enemigos se famen. Perfecto. Pues venga, pues pasemos entonces. Porque están aquí gastando munición. Lo bueno es que como te dan muchos cristales. A ver. Hay que subir por ahí. Como te dan muchos cristales. Por aquí, por aquí. Pues puedes ir recargando el arma. Porque por eso no hay problema. Venga, baja. Mira, aquí tenemos uno. Hablando del rey de Roma. Cristalito. Perfecto. Continúa. ¿Qué te lo has pasado, colegui? Por aquí. A ver. Todo recto. A ver. Ahí justo a la izquierda, cuando lo tenga. Pero si quito la linterna, se acercarán mejor. A ver. Perfecto. Mira, el condenado se famea. Da igual, Ali. Da igual. Eso es. Tenemos muchas botiquinas, no te preocupes. Increíble. O sea, Cani levantaron una fortaleza con el lateral del pozo. Ya lo ves. Vale, por aquí. Bueno, perritos a casco porro no salen. Pues venga, los que nos vayan saliendo nos los vamos cargando. Bien. Venga. Tengo para disparar a uno más. Necesito un cristal, por cierto, ¿eh? Hora de recargar. Armas, recargar. ¿Cuánto le queda al cargador? 68% todavía. Muy bien. Genial.
que mirar bien aquí, ¿eh? Que esta zona es muy amplia. Vale. Vamos a mirar primero por los laterales, a ver si vemos algo interesante. Vale. Dos menos. Mejor botiquines o algo ahí por aquí, no lo sé. Mira, un cristal. Justo lo que buscaba. Fuera, perrito. No, pues parece que no hay nada más. Vale, fuera. Bueno, pues aquí, nada, había un cristal, que es lo único que puedo conseguir. A ver en el otro lado. Fuera. Perfecto. A ver, he visto una escalera aquí. Cógela, cógela. Sube, a ver dónde nos lleva esto. Ruinas, esto es lo que queda aquí, ¿eh? Pero, mira, vamos a recargar. Le tengo 100%. Recarga la pistola, se ha quedado el cargador al 78. Pues bien, coge ahí. Cristal luminiscente, muy bien. ¿Baja? ¿No? ¿No quiere bajar o qué, Aline? Hay una escalera, ¿eh? No, no quiere bajar. Pues nada, si no quiere bajar, vámonos. No quiere bajar, le da vergüenza a la pobre chica. El problema es que esta zona, si la limpias de enemigos, luego vuelven a salir, porque se spamean los condenados. A ver, parece que aquí... Vale, fuera. Yo creo que esto está ya listo de papeles, ¿no? Y el condenado sale justo ahí para enchufarme, tío. Fuera. Bueno, pues aquí no hay nada más interesante. Escalera para arriba. Parece una especie de templo eso. ¿Estamos jugando a Alone in the Dark o a Tomb Raider? Porque lo parece, ¿eh? Tinieblas, todo recto. Vale, a ver qué veo por aquí. Un altar de piedra con forma de pirámide cubierto de inscripciones ascanis. La punta de la pirámide está truncada. Ahí hay que poner algo, chicos. A ver por aquí. Lo que os digo, parece que estamos en un Tomb Raider. Bueno, cámara en la que tenemos que hacer un pequeño puzzle, muy sencillito, por cierto, así que veo un buen punto para dejarlo aquí. Nosotros vamos a hacer uso de un amuleto de guardado, que no he hecho... Ah, mire, me ha echado un botiquín, aquí estoy. Otro, incluso. Ahora, a tope. Vamos a utilizarlo. Y vamos a sobreescribir la partida de Carby. Eso es. Pues perfecto, guardado completo. Nada más, chicos, lo dejamos aquí para un último capítulo y finalizar la serie. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos, os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal.